Defensoría y ordenando adelantar acciones que permitan que en las zonas en donde evidentemente se puedan presentar amenazas de orden público para el proceso electoral, pues actuemos. De manera que estamos haciendo nuestro trabajo y la obligación del gobierno es crear las condiciones de seguridad para que se puedan adelantar las elecciones en todo y cada uno de los lugares de Colombia. Ministro, buenos días. ¿Pero está el gobierno tratando de minimizar esa situación de seguridad que realmente se está viendo en el país? Ayer hubo incluso un pequeño incidente con el registrador que quería dar unas cifras sobre los temas de seguridad y las elecciones y cómo se veían comprometidas, y usted se molestó muchísimo con que él fuera a dar esas cifras. No, creo que hay un error de percepción, y le explico. Cuando se hace una comisión interinstitucional, se pacta hasta la última acción que se va a adelantar por los temas sensibles que se toman precisamente en esa comisión interinstitucional. Y una de las decisiones que se han pactado de antemano es que no se entregan declaraciones particulares, sino al finalizar la comisión de seguimiento electoral se hace una rueda de prensa como estaba previsto. Por algún error de algún jefe de comunicaciones, después de la intervención de varias personas de las que asistimos a esa comisión interinstitucional, cuando el señor registrador iba a dar el informe de inscripciones y cédulas habilitadas, no precisamente en temas de seguridad, entre otras cosas, el señor registrador en su intervención, que él mismo podrá corroborar, hizo un reconocimiento a la propia fuerza pública cómo ha venido enfrentando las alertas que de distintos espacios se le hacen los temas de seguridad. Y entonces en ese momento, cuando él iba a entregar esas cifras, de la cual rescató una que me parece muy importante y que debería ser una de las noticias, pero obviamente creo que no ha sido suficientemente entendida en su alcance. Y el registrador dice, mire, en las cédulas hemos logrado depurar 1 millón de cédulas de personas muertas que estaban vigentes, las cédulas. Y eso es muy importante porque eso es lograr evitar que esas cédulas se vayan a usar para algún tipo de fraude electoral. Entonces, en ese momento, simplemente recuerdo el pacto que hemos hecho, la definición del orden del día, que además ha sido votado, y digo que las declaraciones se harán con las conclusiones de toda la Comisión de Seguimiento Electoral y no simplemente la declaración de uno de sus cerca de 35, 40 miembros que estaban en ese momento, y por ello hacemos una rueda de prensa esa al finalizar. Cuando ocurre esto y veo que hay algunos titulares hablando de un rifirrafe y de una molestia, inmediatamente chateo con el señor registrador, afortunadamente guardo el chat. Y él me dice, no, Luis Fernando, yo no sentí que hubiese un rifirrafe ni que hubiese un enfrentamiento. Tú aclaraste una cosa, lo aceptamos y siguió la Comisión de Seguimiento Electoral. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Quiero volver a un tema que es muy crítico y yo entiendo, por supuesto, con todo respeto, su rol de ministro del Interior. Pero es que lo que el defensor ha dicho, lo que han dicho autoridades locales, lo que había dicho el propio señor registrador y sobre todo lo que dicen las comunidades todos los días, es que ya se rompió la posibilidad de emulación democrática en muchos municipios de Colombia. Ya la fuerza pública ha estado replegada en unos casos, en otros casos los alcaldes no están despachando en sus municipios, en otros casos a Cambio Radical o al Centro Democrático no pudieron inscribir sus candidatos. En otros casos, se sabe de la amenaza latente de grupos al margen de la ley que están diciendo este candidato puede participar, este candidato no puede participar. ¿No es mejor, ministro, aplazar las elecciones en esos municipios, no en todo el país y no es la mayoría de los municipios, pero en esos municipios donde ya se sabe que no hay garantías electorales, donde ya se sabe que los violentos filtraron el tarjetón, que
tener como el remedio de democracia por el prurito de decir nosotros no aplazamos elecciones, ¿no es mejor evitar un precedente de que los violentos ponen alcaldes? Ya esto en Colombia pasó, y mire el costo que pagamos cuando el paramilitarismo puso alcaldes y puso gobernadores. ¿Por qué repetir esa historia que fue tan dolorosa? ¿No es mejor de una vez decir en estos municipios no hay condiciones, vamos a trabajar para restablecerlas, y cuando estén restablecidas ahí sí hacer las elecciones para que no nos queden los alcaldes puestos por grupos violentos? Querido exministro Juan Lozano, nosotros estamos recibiendo esas alertas en donde se han presentado dificultades y no las escondemos. Cuando hicimos la inscripción de cédulas, se abrieron los puestos de inscripción y en el 0.5% de los puestos que representan